luego vamos. Ah, bueno. Gracias, presidenta. Soy Wu Hao de la agencia de noticias Xinhua. Tengo dos preguntas. Primero, sabemos que México es la segunda economía de América Latina y también un mercado emergente muy importante del mundo. Y estamos muy cerca a encuentros multilaterales como APEC y G20. ¿Usted considera ir a esas ocasiones personalmente? Y usted y Gobierno de México, ¿qué plan o qué iniciativa llevarían para estas ocasiones? Sí, estoy considerando ir al G20, todavía no tomo la decisión. Lo he explicado aquí varias veces, es porque acordamos con el presidente de Alemania tener un encuentro con empresarios el 19 de noviembre y el 20 de noviembre tengo que estar en México por ser una celebración en México, y en todo caso estoy viendo la posibilidad de ir 18, porque creo que empieza el 17 en la tarde. Entonces, esa es la razón por la cual estoy todavía valorando los tiempos. Y nuestra posición tiene que ver con la política exterior en México siempre, que es la búsqueda de la paz, que hoy en México, o nuestra posición como México sigue siendo fundamental en ese sentido, y más por lo que está viviendo el mundo. Y al mismo tiempo con la relación que tiene México con todos los países, y hoy como economía número 12 del mundo, que está incorporada a un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero que tiene relación con todos los países del mundo.